¿No fuiste a la uni? Bueno, tener vueltas. Nobody do a job right but me around here. I tell you what. I'm gonna smack that Johnny upside the doggone head. This is all his doing. No está funcionando el del chat. ¿Por qué no me deja? Bueno, ni modo. Ok, mientras así. Si lo pongo así. ¿Cuál es tu waifu? Ya no voy a la uni, solo reportes. ¡Órale! ¡Qué chido! Está súper cool. Me cojo con un palito. Ay, aquí arriba no está el abuelo. ¿Dónde está el abuelo? Abuelo, ¿dónde está el abuelo? Bueno, antes vamos a ganar sangrita. Para llevarle al abuelo. ¡Abuelo! Vamos por el no cabo. Bueno. Look, I'm sorry about your friend, but I'm afraid you done landed square. Damn kids. Where'd they go? Hey, ¿qué pasó por ahí? ¿Pero dónde está el abuelo? ¿Alguien pasó por aquí? ¿Y alguien más pasó por acá? Where are them kids? They get loose, I ain't sure what's gonna happen. Hay que poner un candado, porque si no, Leatherface te verá encuerado. Es que como sirve con un hueso, puedes incapacitar al abuelo para que no grite. Sabía que le podías pegar, pero con razón ese rato no pude, porque necesitas este, el hueso. Sabía que sí le pueden hacer daño, fíjate. No, ahí viene. ¿Pero dónde está el abuelo? Ahí arriba no estaba. Por acá tampoco está. Bueno, vamos a agarrar más ahorita. Ah, no. Porque ya agarré ahí. Aquí hay alguien hizo ruido ahí abajo. Por acá no cabo. Cuando le pegas. Hey, ¿qué onda, Kat? Bienvenido a Stream Show, ¿cómo andas? Si sí, sí le puedes pegar al abuelo, está súper chido. Porque por lo general, por donde sales como víctima, siempre está el abuelo. Por lo general. Para esto, porque está abierto. Vamos a agarrar más sangrita.
Sí, aquí todos son víctimas. Ay, se me olvida que tengo. Ay, ya, ya se encontraron a alguien. Ah, mira, hasta allá está el abuelo. Está bien lejotes, no manches. Vamos a coger sangrita para el abuelo. Ay, no, se me perdió el abuelo, regresé donde estaba. Mendiga gallina. Sí, con este men puedes oír a los supervivientes. Ah, mira, aquí está el abuelo. Abuelo. Ten sangrita, abuelo. Fresh as it gets. Drink up now. Ya está nivel 1. Poco alguien ya salió. Oh, sí. ¡Holy! ¡Corre! ¡Mueve tus piernitas de viejito! ¡Holy! John se tiró al pozo. Pero parece que por allá iba alguien, ¿no? Pero vamos a darle sangrita al abuelo. El abuelo no tiene hambre. Ahorita, ten abuelo. Entonces básicamente son varios killers ahora. Tres. Más el abuelo. Que ayuda de sonar siempre cuando le dé sangrita contra cuatro sobrevivientes. Sabías que el abuelo fue el asesino serial más reconocido de la saga. De hecho, es como el personaje más de la serie, de películas. Lo que sí amo de la primera película del Texas Chainsaw es que la escena final se ve brutalmente bella. Por allá iba uno. Y está locochón como decidieron toda la brutalidad de Edkin irlo dosificando en la familia. Pero por una cuestión narrativa de la película, ¿verdad? Hay alguien aquí. Ay, se me olvida que yo los puedo oír. Nadie. El que andas cuando pierdes a alguien se queda incapacitado en un minuto, es un poco lento.
Pues es que corre como que si se hubiera hecho en los pantalones. Pero me gusta cómo corre con el palito y todo loco. Vamos a cerrarme aquí todo esto. Me pierdo un chorro. No. Vamos a darle esa grita al abuelo. Anda, Pampers, sí. Está bien loco el detalle de los kilos. Ah, van por allá. Oli. Come el abuelo. Ok, faltan tres. Ya nos salvamos. Ya no sé si es porque todo el mundo ha estado viendo los tutoriales y videos de cómo escapar, porque realmente es muy rápido poder escapar. Uy, mira, necesitan eso que está ahí. Dale, Leatherface, dale. Dale, mijo. Ya se va a descabochar a otro. Oli. ¿Por qué hace berrinche? No, todavía no puedes escapar. No. Estoy bien tronco. Ay, no. Se murió. Bubba. No me gustó tanto el diseño de Bubba en ese.